Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las ideas de negocios de gran rentabilidad no paran y tú puedes inspirarte con estos ejemplos de emprendimientos que al momento son un éxito. Pero antes, por ahí leía en un par de comentarios que estamos repitiendo las ideas de negocios cada año. No solamente mi canal, sino otros canales también. Pero mi respuesta los dejó pensativos. La pregunta aquí sería, ¿ya emprendiste? ¿O sigues esperando el supuesto negocio ideal para poder emprender? No existe el negocio ideal, existen las ganas de triunfar y de hacer un verdadero negocio con lo que tienes y con las herramientas que te hemos presentado a lo largo de estos años. De manera que no culpes a este u otros canales, la decisión solo está en ti. Finalmente puedes buscar en otros medios más ideas o formas de emprender. Así que no hay pretextos a la hora de crear un negocio, físico o digital. Y además, en nuestro caso, creo que somos uno de los pocos canales en YouTube que ha presentado un sinnúmero de ideas de negocios, ejemplos de negocios y muchas maneras de ganar dinero. Puedes revisarlo en nuestro canal. Y bueno, muchos de estos negocios quizá necesitan una inversión un poco alta, pero el retorno puede ser muy gratificante, especialmente si sabes cómo administrar los ingresos. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de darle un fuerte like y de compartir, por supuesto, este contenido si es útil para ti. Si no es útil para ti, también comparte, por favor, porque puede ser útil para otras personas. Comenzamos inmediatamente. Número 1. Cafetería para niños de 0 a 6 años. Ubicado en la ciudad de Estambul, Meji Kids es el espacio que las nuevas mamás han estado esperando. Es un lugar donde sus pequeños pueden disfrutar de diversas actividades de entretenimiento, de aprendizaje, talleres creativos y sesiones de estimulación temprana, mientras se toman un descanso para disfrutar de un café o una charla con sus amigos. Número 2. Un parque infantil para adultos. Detrás de una fachada discreta en Albion Road se encuentra uno de los parques de carreras de obstáculos más grandes de Canadá, con 33.000 pies cuadrados. Esto es un sitio ideal para desafiar las habilidades de cualquier adulto. No necesariamente construirías un mega parque igual o más grande, pero puedes inspirarte a emprender algo similar con menos recursos. Número 3. Un servicio de snacks nutritivos para oficinas. Snack Nation es un proyecto que nació en 2014 para llevar los mejores snacks nutritivos a las oficinas y espacios de trabajo de Estados Unidos y así lograr que las personas tengan acceso a productos más saludables. Este servicio funciona bajo un modelo de suscripción que ofrece a las empresas recibir un suministro de snacks nutritivos para tener en la oficina con la frecuencia deseada. Número 4. Una marca de cereales para adultos. Off Limits es una marca de cereales para adultos totalmente fuera de lo común, que ofrece un producto 100% vegano, elaborado con diferentes ingredientes naturales. Aseguran que sus productos son elaborados sin ninguno de los ingredientes artificiales que se encuentran comúnmente en los cereales. Mira que podrías inspirarte en algo así para crear un negocio de alta rentabilidad. Número 5. Una agencia de contratación para personas mayores. Nestor es la primera agencia de selección de personal que ayuda a personas mayores de 50 años o jubilados a encontrar un trabajo en el que puedan desempeñarse. Su misión es aprovechar la experiencia de las personas mayores para impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos. ¿Qué te parece este emprendimiento? Podrías además ayudar a muchas personas de más de 50 años que supuestamente, según los estándares de hoy, ya no pueden trabajar. Número 6. Un servicio de reciclaje de pañales usados.
Whoosh es un servicio de pañales ecológicamente responsables para guarderías y sus padres. La misión de Whoosh es permitir el reciclaje de pañales desechables. Esta es una nueva empresa que ofrece un servicio de suscripción que entrega pañales a los hogares y en el proceso recolecta pañales usados para reciclarlos. Su objetivo a corto plazo no es solo reciclar pañales, sino también convertirlos en nuevos productos. Por ejemplo, el plástico obtenido podría utilizarse para fabricar bloques de Lego u otros juguetes. Interesante, ¿eh? Número 7. Un cine montado en una bicicleta. Cycling Cinema es un cine ambulante montado en una bicicleta con un diseño super vintage. El propósito de este cine es que puedas pedalear con tus amigos a cualquier lugar de la ciudad para convertirlo en tu propia sala de cine. Lo mejor de todo es que no necesita electricidad, ya que este peculiar invento cuenta con su propia batería, capaz de proyectar cualquier película sin percances. Bueno, no sé si esto pueda ser viable en países latinos, pero no está de más una pequeña investigación de parte tuya. Número 8. Un negocio de leche vegana a domicilio. En Reroad se encargaron de extraer leche de nueces, almendras, avellanas, avena y coco. El resultado es una bebida espesa, cremosa y de sabor natural, alejada de edulcorantes, conservantes artificiales y demás. Actualmente la leche de origen vegetal Reroad se entrega a domicilio y en botellas reutilizables en 5 ciudades de Inglaterra, utilizando vehículos eléctricos. Este es otro ejemplo de negocio de gran rentabilidad que puede inspirarte a emprender el tuyo. Número 9. Una tienda móvil a granel. Top Up Truck es un pequeño supermercado móvil a granel en Londres. Para hacerlo realidad, Ella Shawn compró un camión que solía entregar leche, lo renovó y lo convirtió en un vehículo que ahora recorre las calles de Londres con más de 180 productos como hierbas, especias, nueces y productos de limpieza. Es impresionante la inventiva de los que verdaderamente quieren emprender y triunfar. Número 10. Un camión de moda innovador. Y si hablamos de trucks, este es el camión favorito de Alemania. Truck Aparter es una pequeña boutique itinerante que promete tener lo último en moda y diseño para la mujer moderna. El propósito de Daniela Bout, la emprendedora detrás de este proyecto, es llevar la experiencia de compra a cualquier rincón de Alemania para que puedas encontrarla en bazares, eventos privados, en mercados creativos, estacionamientos o alrededor de tu oficina. Número 11. Recarga de productos de limpieza en casa. Cyclus es un proyecto de Indonesia que se ha propuesto la tarea de combatir la contaminación causada por los desechos plásticos. Se trata de una flota de motos dotadas de varias cilindradas donde llevan productos de limpieza para recargar en casa. Los clientes solo tienen que descargar la app de Cyclus disponible para Android y iOS, solicitar los artículos que van a necesitar y un vehículo motorizado irá a la puerta de su domicilio. Número 12. Un supermercado de comida vegetariana. The Plan YYZ ofrece una amplia gama de productos vegetarianos para todos los gustos, desde platos de temporada que solo tienes que calentar, como lasaña vegetariana y macarrones, hasta salsas, sopas y condimentos envasados en cristal. Número 13. Tiendas 24/7 dentro de contenedores. GOP es una empresa joven que se encarga de colocar pequeños supermercados inteligentes ubicados dentro de contenedores de carga. Cada punto de venta se puede operar sin empleados, funciona las 24 horas del día y cuenta con cámaras, sensores y un buen control de stock para evitar pérdidas. Los clientes simplemente seleccionan sus productos y los colocan en la caja para pagar ellos mismos. Un negocio que utiliza la tecnología y que puede tener una gran rentabilidad. Podrías inspirarte a emprender algo así. Número 14. Tratamientos para la resaca en casa. Una noche de celebración, copas y amigos es una excelente oportunidad para pasar un buen rato, disfrutar y guardar buenos recuerdos. Pero a veces, demasiada emoción también puede
llevar a los excesos, que se refleja en una resaca que puede durar muchas horas. Entonces viene The Hangover Club. Es un servicio que elimina estas consecuencias indeseables a través de terapias intravenosas a cargo de médicos y profesionales certificados en la comodidad de su hogar, oficina u hotel. Esta propuesta sorprendente, pero a la vez muy ingeniosa, porque mucha gente no deja de beber. Yo no recomiendo beber nunca, pero la gente no deja de hacerlo. Así que esta es una gran oportunidad de negocio con gran rentabilidad. Número 15. Un supermercado que va a tu casa. RoboMart permite a los usuarios vivir una experiencia de compra totalmente disruptiva. Se trata de una flota de vehículos autónomos cargados de medicamentos y alimentos que pueden ir a tu casa con solo pulsar un botón. El concepto es brindar a los clientes disponibilidad, facilidad de uso, asequibilidad y velocidad. Número 16. Los kioscos que preparan pizzas en 3 minutos. En 2021, la empresa 800 Degrees Good Friday Chicken lanzó 800 Go, una red de kioscos que automáticamente preparan pizzas en solo 3 minutos. Los clientes simplemente hacen su pedido en una pantalla táctil y disfrutan viendo cómo la máquina prepara la pizza a través de una ventana. Sabemos que la comida es uno de los mejores negocios que perdura en el tiempo, así que esta puede ser una de las ideas de negocio de gran rentabilidad que pueden inspirarte a emprender. Número 17. Una papelería para emprendedores creativos. Papersmith es un espacio diseñado y creado para celebrar e inspirar la creatividad. Desde su apertura en 2014, la tienda se ha posicionado como el lugar ideal para encontrar papelería, cuadernos, lápices, bolígrafos, diarios, calendarios y otras herramientas creativas, así como publicaciones independientes sobre diseño, innovación y emprendimiento. Número 18. Un coworking con guardería. Hello Baby es un espacio donde niños y padres pueden convivir en armonía y sin complicaciones. Se trata de una guardería que a su vez ofrece una zona de coworking para que mamás y papás puedan desarrollar también sus actividades profesionales mientras sus hijos se divierten. Cuenta con el Munchin Baby Swing, que es un estudio de funcionalidad elegante y con un diseño inteligente que recrea el relajante movimiento balanceado lado a lado que a la mayoría de los bebés les encanta, lo que le convierte en lo mejor después de estar acunado en sus brazos. Número 19. Una red de máquinas expendedoras para mujeres. Si bien SOS Smart Machines comenzó como una solución para ayudar a las mujeres en la búsqueda de productos de belleza, hoy ha ampliado su visión para ayudarlas a obtener todo lo que puedan necesitar en su vida diaria. Se trata de una red de máquinas expendedoras que ofrecen productos como toallas higiénicas, bloqueador solar, jabón desodorante, maquillaje y hasta ligas para el cabello. Y número 20, un centro de acampada interior. ¿Te imaginas vivir la experiencia de acampar, pero sin salir de la ciudad? Pues esa es precisamente la propuesta de Outside Inn, un centro de indoor camping ubicado en la ciudad de Ámsterdam, donde podrás alojarte para pasar una verdadera aventura en familia. Además de zonas verdes y servicios de restauración, este recinto cuenta con varios trailers que han sido restaurados para ofrecerte todo lo necesario y así pasar una noche perfecta. Como pudiste observar, son 20 ideas de negocios innovadores de gran rentabilidad y que pueden inspirarte a emprender tu propio negocio. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.